Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we're doing an advanced intermediate, so we're going to be talking in Spanish. We're going to answer a quick question from Michael Moran. Hola, Michael. And then we're going to talk about our plans for the Christmas holidays. Yeah. I didn't know we had a plan for the Christmas holidays. Well, that's why we're going to talk about it. Perhaps we can actually make a plan. We'll make a plan during the conversation. We'll discuss it live with the calendars. So, Gordon. Okay. Okay. Así que, nos vemos en la segunda parte. So if you like this kind of content and you'd also like maybe to have your suggestions dealt with in lessons here, you can join our subscribers on YouTube, and there are two options. One is where you can offer suggestions, etc. And the other one is where you can actually come and join us and join our live lessons every 2 weeks as well. So if you'd like to support us, just press the join button down below. Muchas gracias. Bueno, Cintia. Michael Moran está preguntando por un test, un quiz que hicimos hace poco, y la respuesta fue: este es un gran trabajo. Uh-huh. ¿Vale? Y él está diciendo: ¿por qué no es esto es un gran trabajo? ¿Cuál es la diferencia entre este es un gran trabajo y esto es un gran trabajo? Vale. Cuando estás usando el neutro, que dices esto es un gran trabajo, es como decir: this thing is a good job. Mm. ¿Vale? Cuando dices este es un gran trabajo, es como si dijeras este trabajo, this específicamente, job, ¿sí? Is a good job. ¿Vale? Te estás refiriendo a trabajo en vez de a this thing. Mm-hmm. Ajá. Sí. Entonces es más como no sabemos o no estamos diciendo exactamente lo que es esto. Es, sí. Esto. Pero como, ¿qué es esto? Esto es un gran trabajo. Uh-huh. Instead of. En vez de comparar, por ejemplo, un buen trabajo. No, este trabajo, este de aquí, después de este de aquí es el que es un buen trabajo, sí. ¿Sabes? Pero las dos frases son correctas, ¿verdad? Las dos frases son correctas, depende de qué quieras decir. Del contexto, ¿sí? Claro. Uh-huh. Sí. Ok. Por ejemplo, si hablas de una idea. Dices, oh, esto es importante. Como, this thing that I'm going to say is important. ¿Vale? Mm-hmm. Pero si dices, esta es importante, this idea, ¿vale? Mm-hmm. Is important. Out of all of the ideas, mm-hmm. this one is important. ¿Vale? Entonces, estás refiriendo a algo en particular. Sí. En este caso, como has dicho, este, y hablamos de trabajo, te refieres a este trabajo. Si dices esto, es this thing, esta cosa. Sí. Y luego explicas lo que es this thing. Mejor pensar así, como this thing in general. Sí, ese es el resumen rápido y... Sí, bien. Bueno, muy bien. ¿Sí? Ajá. Vale, entonces, Cintia, vamos a hablar un poco sobre los planes de la Navidad. En este momento tenemos que organizar la Navidad, pero tenemos un plan que, de... A ver qué planes me cuenta. Tenemos un plan del 24. Bueno, a ver, el plan del 24 es el plan... De todos los años. No, pero... No es una sorpresa. A la casa. Vamos a ir a la casa de tu hermana. No lo sé. Eso que quería... No sé si vamos a ir a la casa de mi hermana o a la casa de mis padres. Yo quiero que vengan aquí, Cintia. Sí, pero no sé qué vamos a hacer. La casa más grande, tenemos la estufa de pellets. Sí, bueno. Sí. Es que hay que turnarse, porque tenemos... Sí, sí. El día de Nochebuena y luego el día de Nochevieja. Sí. Y el día de Reyes. Sí. Entonces hay que... También, alguien tiene que coger el coche. La fiesta del cumple de Sebastián. Luego el cumple de mi hijo, que es el día 22. 22 de diciembre. Entonces... Entonces vamos a estar en la casa de cada uno, ¿no? Claro. Supongo. Es que este año mi madre no puede cocinar. Porque sí. Mi madre tiene el brazo... mal, el derecho, porque se cayó y no puede hacer nada con el brazo. Mm. Entonces mi madre no puede cocinar. Tendremos que cocinar mi hermana y yo. O sea que va a ser un desastre. No, cocinas muy bien, tú. Pues está esperando mi hermana. También yo. Es lo que pensaba. Mi pobre hermana.
Te quiero mucho, pero... Su hermana está embarazada y tiene una tripita muy, sí, muy bonita ahora, sí, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Así que, bueno, a ver qué... ¿Llegará a la placa de India? En diciembre sí, luego ya no sé más adelante. Pero bueno, sí, ellos... Normalmente nos dividimos la cena, como tú preparas postre, yo preparo primer plato, yo preparo segundo plato. Pero este año mi madre no va a preparar nada. No. Entonces mi hermana y yo tendremos que hacer un menú. Antes, lo que pasaba, Mercedes, la madre de Cintia, ella hacía la cena. Claro. Hacía la cena, ¿vale? Sí. Y siempre había la cena como tradicional, típica, con una carne aquí, bla, 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 platos. Luego, poco a poco, no sé, hemos ido perdiendo esa rutina. Un año, tuvimos una cena. Qué gracia. De todos los restos de todas las casas. Teníamos una mesa de restos. No estaba nada contento, ¿eh? Es que un año celebramos el cumpleaños de Sebastián el día 23, ¿vale? No sé por qué, en vez del 22 lo celebramos el día 23. Y el día 24 era Nochebuena. Pero es que había tanta sobraba el día mucha 23, comida. Tanta comida que sobró, que no se usó, que le dije a mi madre: mamá, tengo un montón de comida en la nevera del cumpleaños de Sebastián. Entonces el día 24... ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa, ¿vale? Ya con Facebook y todo ese rollo WhatsApp, todas las familias sacan fotos de la cena, ¿vale? Y es como, míranos, mira la cena, mira los platazos que tenemos. Y nuestra mesa parecía como algo del Children in Need o algo. Porque la gente generalmente saca, ¿no? Como... Como un asado. No, me refiero a los platos, la cubertería. ¿Sabes? Que reservan para fechas especiales, ¿no? Sí. Y sacan los buenos platos, los buenos cubiertos. Todos con su todo perfecto, gorrito, ¿no? De Navidad. Todos bien vestidos, ¿sabes? Con los platos muy bonitos y todo así. Y nosotros con un mantel normal de domingo. Y con papel albal por todos los sitios. Cartones, como cartones de huevos fritos con patatas. Dios. Ay, qué risa. Pero nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Sí. Nos lo pasamos muy bien. ¿Qué es lo importante? Comimos bien. Mira, lo pasamos bien. Te digo una cosa. Te tiras medio día o más preparando la comida para Nochebuena. Sí. ¿Vale? Ah. Para tantas personas. Preparando la comida. Te la comes en... Máximo media hora. Sí. Máximo. Sí. 15 minutos, 20 minutos. Luego tienes que recoger toda la preparación para media hora de placer. Mm. Y luego tienes comida para 3 días. Sí, sobra siempre. Mm. Pero lo importante que es la conversación, pasártelo bien, estar con la familia. Y la pensé, sobremesa, bueno, es que, la sobremesa. Claro, es la parte más bonita. Pero comer. Sí, la verdad es que fue muy divertido comparar las fotos. Comparamos las fotos de alguna... uno de los familiares de nuestros hijos. La familia de Leti, por ejemplo, tenía... De Ana, era la familia de Ana. De Ana. Una mesa... Digo, Dios, que te cagas. Digo, no saques fotos de la mesa y no lo pongas en Facebook. No había ni una gamba en la mesa. Pero nos reímos mucho. Sí. Nos reímos mucho. Y luego también... El problema está en que mi hermana y yo no comemos carne. Entonces, mi padre se frustra porque mi padre quiere comer cordero. Pero es que aparte, aunque yo comiera carne, no comería cordero. Porque Gordon se encontró un cordero una vez, un bebé. Una bebé. Y la tuvimos en casa, Lucy, y hasta los... 3-4 meses estuvo aquí con nosotras y era súper inteligente, súper cariñosa. Y la idea de comerme un cordero después de haber tenido un cordero es como comerme un perro, básicamente, sí, ¿sabes? Sí, la misma idea para mí, como un cordero, un perro, es que igual.
Sí. Y no, y mi padre, no, cordero, es típico. Que yo lo entiendo, ¿vale? Que mi padre, pero es que, joder, no, yo no puedo ver el cordero. No. Y eso. Encima, entonces todo ha ido mal, porque yo no puedo comer comida cualquiera porque lleva sal. Así que yo tengo mi plato aparte. Cintia y mi hermana y yo. Su hermana con... sin carne. José con carne, Lorenzo con lo con que carne. lo que salga y Mercedes intentando complacer a todos. Mi madre comiendo de todo. Sí. Ay, qué gracia. Pero bueno, como dices, es la compañía, la buena compañía, pasarlo bien, hablar de siempre hablamos del pasado, de las historias, las cosas graciosas del pasado. Es ¿no? verdad, es verdad. Sí. Bueno, el año pasado yo hice un beef Wellington. Ajá. No era beef, obviamente, era vegetarian beef Wellington, que a mi padre le gustó. Ah. No se quejó. Sí. Pensé, bueno. Y eso. Pues ya está. Este año no es fácil, ¿eh? No es fácil. Voy a hacer preparar algo fuera de lo normal para tu padre, ¿eh? Sí, pensé, pero se lo comió y le gustó. Y yo, vale, bien, porque mi padre es un poco especial también. Cuando es algo vegetariano es como vegetariano. Y pero qué trabajo tuviste, ¿eh? Para preparar ese beef Wellington. No van beef. Este año no hay beef Wellington. Y una cantidad de hamburguesas que no veas, ¿eh? Yo no sé cuánto usé ahí, pero no más. Costó más. Bueno, un beef Wellington vegetariano costó más que toda la cena en un año. Porque esas hamburguesas de como vegetarianas, pero de buena calidad, son muy muy caras aquí. Entonces entraban como 20, yo qué sé. No sé. Entonces costó algo 60 euros. Exagerado, el beef Wellington. Exagerado lo que costó el beef Wellington. O sea, le dije a mi padre, cómelo como si fuera oro. Como si fuera un restaurante de 5 estrellas. No te lo comas así porque ha costado mucho. Bueno. Y luego, sí que iba a decir. No sé, iba a decir otra cosa. Entonces, no, mira, no, mira, ya. Sí, perdón. Han pasado más de 10 minutos. Entonces, muchísimas gracias a todos los seguidores por estar con nosotros y por apoyar el canal y todo. Así que ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. Adiós. Y esperamos veros en el 2023 y deseamos que el 2023 sea un año fabuloso para vosotros, que sea vuestro mejor año hasta la fecha. Pero vamos a hablar antes de fin del año, Cintia. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues... Este video sale esta semana, ¿no? Pues vale, corta eso. Sí. Y pensaba que este era el de Christmas. No. Vale, pues corta eso.